Sergio, podemos hablar de la biblioteca, por eso ya salió varias veces en el noticiero. Este momento de ver a la gente escarbando acá al lado del cucú y encontrando joyitas, ¿qué te sugiere a vos como coleccionista? Primero, satisfacción porque a la gente le gusta leer. Y sobre todo cuando vienen chicos o adolescentes que vienen a buscar libros, porque es el miedo que uno tiene. Nosotros en nuestra biblioteca, y cuando hablamos con dirigentes de otra biblioteca, que se pierde el hábito de la lectura, sí. La lectura del papel. Y bueno, cuando vienen, y a veces hasta había delegaciones que venían a Cucuy y compraban, eso era una gran alegría para todos. Y bueno, en esta edición hemos tenido la satisfacción de que Hernán Lambert, uno de los principales escritores, nos regaló, ya nos había regalado todos sus libros. Ya quedan pocos. Y ya quedan pocos. Nos regaló 16 libros y ya nos había regalado otros 16 antes que están en el patrimonio de la biblioteca, y estos son directamente para vender. Que es el Wilbur Smith cordobés. Exacto. Un éxito total lo de Lambert, mirá. Esto es para obligarlo a que venga, ¿o no? Sí, va a venir a dar una charla. Bueno, perfecto. Chicos, un placer. Si hay algo que me gusta es ver gente escarbando y encontrando cosas. ¿Qué encontraste? Encontré dos libros de Hannah Arendt y leí sobre ella cuando estudiaba psicología en Venezuela. Y esa tonada venezolana me puede. ¿De dónde eres? De Caracas, Venezuela. Caracas, bueno. Sí. Me alegro que hayas encontrado esto. Además estás colaborando con la Biblioteca Porto. Ah, no sabía. Es bien chévere lo que estás haciendo. ¡Ay, me encanta! ¡Qué bello! Chicas, dicen que el que busca encuentra, ¿es así? ¿Se encuentran cosas acá? Hola, ¿cómo te va? ¿Se encuentran cosas? Sí, sí, me encanta. Venimos siempre que está esto. Y tenemos una colección de novelas y de arte increíble. Buenísimo. Ay, ¿qué encontraste vos? Mostrame, a ver. Yo encontré novelas. Libros de arte y otras novelas. Encontró la abuela. Perfecto. Y de paso, ¿sienten que están colaborando con la biblioteca o me equivoco? Sí, sí. Es una manera de... Totalmente. Bien. ¿Y vos qué has encontrado? Sigo buscando. Son los socios. Dice don Carlos Novarese que de libros algo entiende. Gran amigo. Y Carlos Paz, contra todo lo que se puede pensar, tiene muchas bibliotecas y hay mucha gente que lee. Y a las pruebas me remito, mirá atrás tuyo. Sí, no, hay gente que lee, pero las bueno. Nombremos. La Siglo XXI, El Fauno, librería, Acuarela que se dice, la del Sol. ¿Me estoy olvidando alguna, capaz? No, de las cuatro más importantes. Bueno, la Siglo XXI de la Galería Acuario también. Que son, sí, son muchas. No, de que venden libros, sí, y trabajan bien esas librerías, la verdad. Don Novarese, que colabora con la biblioteca, nos ha donado libros, nos ha donado dinero, siempre un agradecido y comparte todo lo que hacemos. Él tiene muchos socios, está en un lugar en el centro estratégico, pero siempre habla bien de la biblioteca y nos manda gente para acá, así que hay libros. Pero bueno, por eso largamos el Forjando Nuevos Lectores, el programa ese. Exacto. Invitamos a todos los colegios a participar. Ya han llegado algunos abanderados a buscar libros, nos han mandado el listado. Queremos por lo menos sumar, son 250 escoltas de abanderados. Nos conformamos con 50, vamos a ver, recién empezamos. Bueno, Sergio, te agradezco porque aparte me encontré de Robert Stevenson, de la colección Robin Hood, de esa amarillita, sí, un libro que no tenía, así que me lo llevo. Ah, bueno. Gracias, Sergio. De nada.